Hostia, me estáis siguiendo, ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¡Que no! Hoy estoy en Milán. Voy a ser claro, voy a ser conciso y la verdad que hoy me he venido a Milán. Para muchos de vosotros ya sabíais que para estar aquí, hacer un blog, hacer vídeos, hacer contenido sobre el partidazo de Italia contra España, semifinales de la UEFA Nations League. Cuidado que las dos selecciones se juegan muchísimo. Es cierto que ya lo dije en la previa del vídeo de ayer, que la selección italiana llega bastante mejor, tiene mejores jugadores. España tiene a día de hoy muchas bajas, pero esto no quiere decir que sea un partido imposible. Estoy muy orgulloso de estar aquí en Milán, de haber venido hasta aquí, salir por primera vez para el canal fuera de España y hacer algo muy interesante, y creo que, voy a hacer un contenido que creo que os puede gustar a muchos de vosotros, creo que os puede parecer muy interesante, y oye, ¿por qué no hacerlo? Aparte, ya he comentado por Twitter que voy a hacer un directo en YouTube también, en San Siro esta tarde, que vamos a hacer cosas muy interesantes, vamos a sacar contenido muy muy top, y creo que, como he dicho, que os va a encantar. Tengo que decir que, nada más llegar a Milán, me he comido una pizza que estaba espectacular. Según dicen, era la mejor pizza o la mejor pizzería que hay en Milán, y la verdad, estaba espectacular. Os pongo una fotito por aquí ahora mismo. Y también una cosa que no quiero olvidarme, y es que, ya que he venido a Milán, como no, os voy a enseñar un poquito la ciudad, os voy a poner unas cuantas imágenes, alguna que otra toma, para que por lo menos, ya que he venido hasta aquí, disfrutéis un poquito la ciudad, los que no habéis podido disfrutarla o los que no habéis podido verla, y que aparte de fútbol, también veamos un poquito lo que es la ciudad. Dicho esto, vamos a ver un poquito la ciudad y nos vamos directamente a San Siro. ¡Vamos allá! I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Después de haber estado prácticamente toda la mañana pateando Milán, más de 15 kilómetros andando, muchas horas, desde las 3 de la mañana despierto para poder llegar aquí a Milán, para luego poder seguir haciendo cositas y demás, creo que ha sido una mañana muy cansada, donde he andado, como he dicho, muchísimo, donde he visto cosas muy importantes de Milán, donde todo lo que he visto os lo he puesto en el blog. Y me he venido sobre las 3:30 a descansar un poquito de habitación. Como veis, una habitación sencilla, no hay mucho que ver, no tiene más. Hace 10 minutos que he vuelto a hacer la compra del Carrefour para cenar esta noche algo, ya que al salir de San Siro se me haría muy tarde y, prefiero cenar en casa, estar tranquilo aquí, empezar a editar vídeo, empezar a editar cosas, hacer cosas para todos vosotros, y yo creo que así puedo aprovechar más el tiempo. Ahora ya, 6:25 de la tarde, casi 6:30 de la tarde, voy a salir ya hacia San Siro. Ya estoy listo, como veis, ya estoy vestido, estoy preparado para ir hacia el estadio. Y ahora si viene la parte importante del blog, todo es importante, pero si viene la parte futbolística, si viene la parte futbolera, donde todos vamos a disfrutar, donde vamos a ver San Siro, donde vamos a estar en directo desde San Siro, donde vamos a poder ver el partido de los dos equipos y sobre todo disfrutar de buen fútbol y dos selecciones muy top. ¡Vamos allá! Ya estoy en el estadio de San Siro, no sé muy bien, lo siento, estoy a contraluz, pero la verdad, una pasada de estadio, me ha sorprendido. He estado haciendo directo hace más o menos 20 minutos y sorpresa, ya tenemos alineación de la selección española. En portería Unai Simón, centrales Laporte y Pau Torres, lateral izquierdo Marcos Alonso, lateral derecho Azpilicueta, centro del campo Busquets, Coque y Gavi. Sorpresa, lo llevo diciendo, este es capaz de poner a Gavi, lo ha puesto. Era una opción viable, era una opción de lo que tenía en la convocatoria, era viable la opción y así ha sido. Y arriba Oyarzabal, Ferran Torres y Sarabia, una selección muy joven, una selección creo que está preparada para plantarle cara a Italia. Ya sabéis que, muchas cosas que las que digo de la selección española acaban saliendo, acaban pasando, y creo que después muchas veces acaban saliendo bien, otras no tan bien, pero el caso es que estoy en San Siro, estoy fuera de San Siro, la verdad, una barbaridad, el estadio que más me ha impresionado por fuera hasta día de hoy, ahora pasaré a conocerlo por dentro, y ahora os toca conocerlo a vosotros. ¡Vamos allá! We'll be right back.
desde aquí, con estas vistas a San Siro, la entrada de San Siro, ya nos han dicho que no salgamos, pero he hecho análisis del partido rapidito, eso sí, desde dentro del campo, con San Siro de fondo, la verdad, he hecho todo lo que he podido. Creo que en este viaje me lo he currado bastante, bueno, como el de Madrid también me lo curré, creo que he hecho un buen trabajo desde mi punto de vista. Solamente daros las gracias por el apoyo que me dais, os he intentado traer un poquito de Milán, un poquito de lo que es el fútbol de las selecciones fuera del país, fuera de España, y la verdad, ha sido una experiencia inolvidable que no voy a olvidar, que espero repetir más pronto que tarde y que, bueno, seguir vibrando, seguir trayendo los mejores vídeos posibles, los mejores contenidos al canal, y la mejor manera de apoyarme que tenéis es dar un like, compartirlo con tus amigos, con vuestros conocidos, reventar el botón de like sobre todo, y ya sabéis, si queréis más vídeos como este, lo dicho, si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, dale like, compartidlo con tus amigos para que el canal siga creciendo, y yo, con esta imagen de fondo de San Siro y esta imagen de la gente, me despido. Hasta la próxima. Adiós.